posible. Gaditza. Me vendría bien. Podría ser útil. Necesito otro camino. Me viene bien.
gente salva la Tierra. Polvo. Niploja. Son increíbles. ¡Maldito! ¡Estúpido! ¡Cuidado! ¡Oh, se ha encasquillado el fusil! ¿Tú otra vez? Sí. Yo, Cabo Samuel Taylor, marine estadounidense. Bueno, gracias, tío Sam. Edward Baranov, ex capitán. Encantado, Ed. ¿Cómo te has metido en este lío? Este es uno de mis puertos. Normalmente basta con las trampas de abajo. Los bichos de por aquí saben que no deben acercarse. Vámonos antes de que lleguen más. Bestias idiotas, matas a un montón y siguen viniendo. ¿A
Ayúdame a moverlo. ¿Lo tienes? ¡Vamos! ¡Caray! ¡Lo logramos! Oh, me duele todo. Y eso es buena señal. Sigo vivo. ¿Por dónde iba? ¡Ah, sí! Luego los bandidos del cine deciden dar una fiesta para los jefes de las bandas locales. Y la preparan con antelación para ir a capturar a una banda de las ruinas de al lado para que vigilen. Así que los pobres mutantes han llegado aquí y se han encontrado entre los bandidos y las otras manadas. Su única escapatoria era subir. Suelo poder con ellos, pero tantos... No hay de qué. Te estaba buscando. ¿Hablaste con Tom? Sí. Propone un trato. Ya, le gustan mucho. ¡Mierda! ¡Odio ser viejo! Ya casi estamos. Muy bien, mi salvador personal. ¡Zarpemos! ¡Sube a bordo! Hay mucho camino por delante. Dime, Ed, ¿qué ocurrió aquí durante la guerra? Si la ciudad no recibió impactos directos, ¿por qué está en este estado? Sí, no sufrió impactos directos. Las ojivas cayeron al mar en una fila impecable. Ni submarino ni disparó. Todos los objetivos se destruyeron. Pedimos órdenes a la base, pero no tuvimos respuesta. Alcanzaron la base, así que vinimos aquí, donde el cuartel general. Cuando llegamos a la ciudad no la reconocíamos. Entonces estaba peor incluso. Ya solo el olor. Había pocos supervivientes y la verdad, nos sorprendió encontrar alguno. Los sacamos de los tejados, los organizamos como pudimos y nos establecimos en el muelle. El lugar acabó quedando muy apañado. Al menos no tuvimos problemas de electricidad porque los reactores funcionaban. Y cuando se quedaron sin combustible ya teníamos una central eléctrica flotante. Todos estos lujos acabaron generando rumores. Así que empezaron a venir bandidos para tantearnos. Finalmente un día llegó Tom con la oferta de unir fuerzas. ¡Tirador, agáchate! ¡Mierda! ¿Te ha dado? Estoy bien, baja la cabeza. Estamos a salvo. ¿Desde dónde disparaba? Yo me encargo del tirador, tú quédate. ¿Estás seguro? Pues vea por él. Horror Show.
no está mal. Tranquilo, liquidaremos al muy cabrón.
Te voy a... Se abrirá. Ya no harás ruido.
Encuentro mejor. Calma, tío, calma, me rindo. Ahora sé que vais en serio con vuestro negocio, así que no volveré a daros problemas. Ed, soy Sam. Lo he liquidado. Muy bien, Sam. Ve hacia la grúa. Te recogeré allí. ¡Qué hallazgo! Ni eca que problema. Oye, Ed, ¿quiénes eran esos? Son los bandidos que te dije. Querían robar en nuestro asentamiento del muelle, pero no les salió bien. Al César lo que es del César. Ese cabrón de Tom reforzó las defensas muy bien. Esos fracasados llevan mucho tiempo sin atacar. Lo intentaron por última vez hace unos años. Clint les dio una lección y quedaron tan traumatizados que ni siquiera descolgaron a sus amigos ahorcados de las ruinas. No podían atacarnos y no tenían a dónde ir, así que se dedicaron a la caza. Cazan mutantes en las ruinas, a esos con pinta de humanos. Son unas bestias idiotas, pero fuertes. Perfectas para arrastrar carros o barcos, girar engranajes.
Y tampoco comen mucho, así que con ellos se ahorra mucho combustible. Los bandidos los cazan, los entrenan y los venden a comerciantes. Los comerciantes vienen desde el sur un par de veces al mes. Pagan con armas, munición, arroz, todo lo necesario para vivir bien en la selva. También van al asentamiento a por generadores, motores y otras máquinas. Nuestros chicos de mantenimiento son unos magos. Y también compran pescado seco. Y así se resume la economía de la región. ¿Por qué nos dispararon los tramperos? Guardan la frontera de la ciudad. Hubo que luchar mucho para definirla. Así que ahora disparan a todo el que se acerque sin la insignia correspondiente. Ya veo, una buena guerra de territorios. Ya hemos llegado, Sam. Eso es. Vamos a atracar y te enseño mi base de apoyo. Genial. Bueno, ¿me resumes la oferta de Tom? Fácil. Te ofrece quedarte con el asentamiento y con la gente que no quiera seguirlo. ¡Qué generoso! ¿Y qué pide a cambio? Que le des barras de combustible para el submarino. Entra, Sam. Tranquilo, el ascensor funciona. Dedicamos tiempo a preparar esta base. Hay un generador en el tejado. La escalera es solo de emergencia. Abajo está lleno de bichos, así que el ascensor no es un lujo. Solo hay que mantener el generador en marcha. Así que al final no atraparon a los chicos. O no consiguieron hacerles hablar. ¿A quiénes? Cuando Tom reveló sus intenciones, mis amigos y yo decidimos repostar el submarino y llevarlo al mar. Solo lo conocían Alex, mi subordinado, Alex II, el oficial de torpedos, y Bologna, el de soporte vital. Fueron a explorar el terreno y siguieron en contacto 2 semanas. Encontraron combustible y quedamos en que lo recogería por la noche. Pero allí solo estaban los hombres de Klim. Casi no sobrevivo. ¿Crees que los detuvieron? No lo sé. Pero que los hombres de Klim estuviesen allí no fue casualidad. Sí. Y hemos llegado. Entra, Sam. Estás en tu casa, Sam. Descansa un poco. Además, afuera hay tormenta. Dime, Sam, ¿qué opinas tú de todo este lío? Yo solo quiero irme a casa. Nada más. Y Tom dijo que me llevaría. ¿Antes de empezar una nueva guerra nuclear o después? Sam, el submarino es un arma terrible. Un arma que me confiaron para proteger mi país. No para usarlo en ataques piratas, ni siquiera para algo tan noble como crear el reino del cielo en la tierra. ¿Entiendes? No lo usé en la última guerra, así que ¿tiene alguien derecho a usarlo ahora? ¿Cuando todavía nos estamos recuperando? Ed, Tom es un tipo razonable. No creo que llegase tan lejos. Ante todo, Tom es un hombre de negocios y conseguirá lo que quiera de una forma u otra. Su oferta de dejar libres a los que no quieran seguirlo es una amenaza. ¿Qué les pasará si decido no llevarle el combustible? Creo que está siendo muy negativo. Vamos a hacer una cosa. Yo le llamo y hablas tú con él. Por mí bien. Tom, soy Sam. El capitán accede a hablar. Perfecto, Edward. Seré breve. Necesito ese combustible y lo sabes. Quieres recuperar tu asentamiento, tu poder y a los tuyos. Y es lo que quiero.
quiero ofrecerte. En cuanto los reactores tengan combustible, mi gente y yo nos iremos y no volveremos a molestarte. No sabes si alguna vez usaré las armas nucleares, pero tendrás que confiar en mí. Soy un hombre de palabra. Hasta ahora lo ha sido si no nos ponemos muy puntillosos. Pero ese no es el problema. Aunque te creyese, no creo a Klim. ¿Te contó que los bandidos libres trabajan para él? ¿Por qué dices eso? No tengo pruebas, pero mis amigos han desaparecido. ¿Te ha hablado de ellos? Los estaba buscando. Durante un tiempo tuve mis dudas, y ahora se confirman. Es un lastre muy pesado. En cuanto tenga el combustible, me encargaré de Klim. ¿Algo más? No, solo eso. Entonces, ¿de acuerdo? De acuerdo, Tom. Aunque sé que seguramente me voy a arrepentir. Verás que no. Cumpliré con el trato, Ed. Nos vemos. Gracias por confiar en él. No confío en él, Sam. En absoluto. Diga lo que diga. No puedo confiar en él. Pero... Pero no tienes opción. Exacto. Es lo único que puedo hacer. Ah, joder. El generador se apagó de nuevo. Vayamos a ver. Primero tenemos que ver mi rodilla. ¡Ah! Se está hinchando. Claro, Ed. ¿Tienes algo para el dolor? No me gusta beber, pero tengo una caja de Molotov. De alcohol casero y aceite de pescado, pero servirá. Eso sí, ojalá tuviese algo de comida para acompañar. Vale. ¡Caray! ¡Qué sorpresa! Bueno, no tiene sentido aplazarlo por más tiempo. ¡Salud! No está mal. Toma, bebe tú también. ¿En serio? Sí, vamos, venga. ¡Acabemos ya! ¡Ay, qué asco! Venga, estoy listo. Tira fuerte. Agárrate los machos. ¡Y que lo digas! Creo que no ha funcionado. Deja que coja aliento. Y pilla una para ti. Salud. Es un asco. Muy bien. Venga, tira. Vamos, esfuérzate. Allá voy. Venga. Joder. ¿Cómo duele? Gracias por ayudarme. Ya me siento mejor. A tu salud. Salud. Pues... será mejor no salir esta noche. No está nada mal. Vale, vamos a ver el generador. ¿En serio? Y entonces mi segundo al mando grita... ¿Dónde está la grabadora? Creo que ya lo tengo. Tira de la palanca...
mierda. Esto no va. ¿Eh? ¿Has oído? ¿Qué? ¿La música? Ojalá hubiese música. Y tanto. Hey, you, what the... A ver, voy a... Ahora sí que va, arranca, Sandra. Así se habla. Espera, ¿pero qué? ¡Ah! Por cierto, ¿me cuentas tu vida? ¿En serio? Venga, Sam, a bailar. Sí, ¿por qué no? Supe que tenía que irme cuando enterramos al coronel. Y supe que papá me esperaba. Gracias por contármelo, Sam. Estábamos contra las cuerdas y tuve que aceptar. ¿Y ese cabrón quiere salvar el mundo? ¡Bah! Se va a hacer un pirata con bombas. Y yo... No sé. No me creo que sea así. Tiene ideas. ¡Yeeha! ¡Soy el rey del mundo! Oh, ¡qué bueno! De verdad, Sam. Eres un tío genial. No sé. No es ningún loco, Ya lo sé, pero... va, a la mierda. ¡Bebamos! ¡Venga, Sam! De verdad, Sam. Eres un tío genial. Pero no respetas... ¡No respetas a tus mayores! Oye, ¿por qué no estás bebiendo? ¡Oye, Ed! ¡Estoy aquí! ¿Ah, sí? Eso es muy raro. Necesito un trago. ¡Oh, qué bueno! No está nada mal. Y tanto. Esto sí que es una fiesta. Sí. ¡Ed! ¿Qué ha pasado? ¡Ed! ¡Estoy ciego! ¿Qué hemos bebido? No estás ciego, estás boca abajo. Y deja de gritar. ¡Ah, mi cabeza! ¡Mi cabeza! Por eso no bebo. ¡Qué asco! Pero me siento mejor. Toma, acábalo. Te ayudará un poco. Vale, si tú lo dices. Mientras te recuperas, volvamos a la conversación que tuvimos ayer.
Sé dónde está el combustible. Y no está lejos. En una base de submarinos subterránea. Los túneles están medio inundados. Pero se puede entrar por el cuartel general naval. Pero está a tope de radiación. Así que ni lo intentes sin un traje protector. Antes era un parque de bomberos y sé que allí tenían trajes por si se producían accidentes con los submarinos. Ahora está lleno de bandidos, así que no va a ser coser y cantar, supongo. ¿Podrás hacerlo? De acuerdo. Me vendrá bien un poco de aire fresco. Conseguiré los trajes. Gracias, Sam. Yo me iré preparando también. Baja las escaleras y cruza la puerta. ¡Ah, se me olvidaba! Mientras bajas, puedes recargar las trampas. A veces vienen mutantes de visita por aquí. Lo intentaré, Ed. Queda un molotov. Llévatelo. Hay bandidos muertos en las plantas de abajo. Puede que tengan materiales para hacer más. No creo que se abra. No se abrirá. Bien. Preciados engendros.
Ed, soy Sam. Trampa reactivada. Genial. Quedan cuatro. La segunda lista. Quedan tres. No, no puedo abrirla. Niudurna. Tres trampas ya. Quedan dos. Gaditza. Solo queda una trampa.